Yo me molesto porque creo que yo estoy viendo lo que pasa, como lo que están haciendo por Triana y por fijando a tanta gente. Y en mi casa fueron en busca de mi padre, que mi padre no estaba allí. Y, no me, y la postura de ellos no me gustó. Lo que hicieron en mi casa y me dijeron, este es un comunista más, pero un comunista con 10 años o con 9. Y buscar partido allí en Triana, que por cierto me dijeron que no me apuntara porque era muy joven. El partido lo buscaría yo con 17 o 18 años. ¿Qué es lo que tendrían los otros que había? Allí en Triana había 5 o 6 que eran aprendices del hispano. Pichardo, un, familia, un hermano de la Paquita Rico, Vidal, 5 o 6, el Lora, y ahí empezamos a organizarnos y nos organizábamos desde un grupo del puerto que sí, esa gente sí eran del partido. Allí en el puerto sí, sí había un grupo clandestino trabajando en el puerto. Las primeras acciones, así que merezcan la pena, en Triana pues, hacíamos algunas pintas de miedo, pero las primeras acciones fue que nos mandaron a tomar contacto con los de la sierra, ya eso fue a la altura, puede ser de 40, del 50, por ahí. La primera vez que, porque el último, el contacto que teníamos era con unos peones camioneros, o sea, entonces había unas casas al borde de la carretera para tapar los baches y eso, y esa gente mantenían un tramo, pienso, un tramo de, por ejemplo, 10 kilómetros uno, 10 otro, y ellos tenían, se reunían en un bar, en Ubrique, porque la sede central, y allí fuimos a tomar contacto dos con ellos. Y ya después, pues, con ese lazo, se empezó a ir a la sierra, o sea, porque como yo era el más chico de todos nosotros, casi el que mandaba a nosotros era Pichardo, que ya no viví, a tomar contacto con ellos, a proveernos de los documentos, que venían de noche desde Casablanca, venían barco, o sea, lancha, y los recogían en las playas de Tarifa, y se lo iban llevando. En el cincuenta y tanto, yo después me establecí un poco como patrón, que tuve uno, bastante gente que vive y que tengo el contacto con ellos. Y ellos sí se iban. Los chavales que yo tenía en el taller casi todos ingresaron en la Juventud Comunista de la Natividad, sin yo intervenir, de verdad que yo no, ahí no hice. Entre ellos un hermano mío, y esa gente iban casi todos los días allá al sindicato, a la escalera, porque la escalera se hizo fuerza allí, pero la policía venía, los desalojaba, pero como eran gente del hispano, eran gente de la aeronáutica, de fábricas así, que es donde había organización. Y la construcción un poquito se empezó a organizar cuando se hizo los 10 mandamientos, unos bloques que le decían de los emigrantes, que ahí estuvo el que fue secretario general del partido de comisionado primero, ¿cómo se llama? Uno que ha muerto hace poco, Herrera, Antonio. Allí sí había mucha gente que entraron en el partido, que estaban trabajando allí. Aquí en Sevilla, pues nace, ya te digo, en la construcción. El primer síntoma que hay es una huelga que le llamaron de canasto, que era en el 53 o por ahí, porque como no había fuerza para hacer una huelga, pues lo que le comunicaron a la construcción, que era lo que más trabajo había en Sevilla. Una huelga de canasto que se llamó porque no llevaban canasto a comer. ¿Comprende? La gente de la construcción pues comían en las obras de una a dos. Esos días nadie no se llevaban canasto, una forma de hacer una fuerza. Mucho, lo poquito que había era del partido, pero todavía había mucha gente que no pertenecía al partido o no se sabía. Es que en el partido no nos conocíamos todos, ¿comprendí? En el taller que yo tenía le trabajaba
a muchas, vamos, le estuve trabajando en unas cuantas empresas, Idasur, Dragao, y la del 71, por el año no te lo pude justificar, pero a mí me cogió de patrón. Y la gente que yo tenía trabajando en García Morato, que era la residencia, pero era en traumatología. Se estaba haciendo traumatología. Y nosotros estamos haciendo los conductos de aire y los techos en los pasillos. Y vamos, la gente de mi taller mantuvieron la guerra allí con él, porque eran rampas, todavía no había hecho escaleras, en las escaleras no tenía perdaño. Y allí subió la caballería y fíjate cómo bajó. Allí sí. ¿Por qué García Morato tenía mucha gente? O sea, le decían García Morato a la residencia. Allí es que había a lo mejor 2.000 tíos trabajando. Se notaba 2.000 tíos en un edificio. Pero ya empezó a funcionar así el cano, empezaron empresas grandes, que es donde ese era el germen del partido y de las comisiones. Pero ¿qué pasa? Que tú no podías decir que eras comunista. Hasta el año, me parece que al año y pico de legalizar el partido, no recibo yo el carnet del partido. ¿Por qué? Porque yo estaba en la... Yo estuve mucho tiempo con la AGIPRO. ¿Tú sabes lo que era la AGIPRO? Pues era lo que más daño le hacía al franquismo, porque era agitación y propaganda. Eso es que no había tenido que pasar mucho arriba. Ahí como te cogieran, coincidencia que tú te ibas a escapar, el tiro en la nuca. Ellos, las huelgas, hombre, eran contundentes con ellas, pero ellos lo que buscaban a muerte es propaganda y agitación, que es lo que les dolía a ellos. Y ahí el partido hizo un buen grupo, porque había que gozar de mucha libertad y había que tener una conciencia muy clara. En la propaganda del partido tuvo una gente muy práctica. Yo ya estaba establecido. Vamos, yo no tenía el sueño de grandeza, pero lo que no quería es que trabajara a nadie. Yo estoy un poco tiempo, un 6 o 7 meses, con el partido un poquito a medio gas, porque estaba empezando a crear el taller. Pero después coincido con Arena, que era fue de los primeros choferes que tuvo transporte urbano, no vive ya hoy. Pero no, nos conocíamos, porque yo había vivido en la calle Castilla y los pasaron allí al polígono San Pablo, de los primeros que pasaron. Y me encontré a Antonio. Antonio había estado trabajando mucho tiempo en los astilleros. Y después, pues, entró en el urbanismo y me lo encontré. Digo, hombre, Antonio, dice, ¿tú dónde estás? Digo, yo no estoy trabajando ahora con el partido, por esto y por esto. Los hijos estaban conmigo trabajando. Los tenía trabajando conmigo, al Pepe y a la Arena. Y me vino a buscar un día y dice, ¿tú quieres venir a una reunión del partido? Bueno, sí. Y nos reunimos en la calle Castilla en el 110 o por ahí. Y estuvimos reunidos. Y ese era el grupo de AGIPRO, de propaganda y agitación. Y me dice, ¿tú quieres trabajar con nosotros? Y como yo los conocía a todos, pues digo, venga, y ahí empezamos. Y hubo gente que hicieron una gran labor ahí. Uno, íbamos algunas veces a Madrid por manifiesto, programa, nuestra bandera, el mundo obrero, otras veces, más que nada ellos, yo en ese aspecto tenía poco tiempo, pero ese grupo actuó terriblemente bien. Por ejemplo, yo tenía un R8 y a mí yo estuve haciendo titanio, fosfórico, armoníaco, toda la zona de oficina, a Idasur. Y resulta que llegaba aquí, por ejemplo, el viernes o el sábado, y tenía una Ducati preparada, y se venía algunas veces y me mueve conmigo. Y recorríamos, entrábamos por aquí, que vive gente,
La Coró, que estaba en San Juan, la Renault. De ahí saltábamos a lo mejor a la hora, el Bajo Guadalquivir. Todo eso lo hacíamos en un sábado y un domingo, porque yo el lunes iba para Huelva. Y salíamos por la campana Fuente. Y tú le decías, porque el partido a esa gente nunca le da satisfacciones, porque los tíos, algunos luchaban por conciencia. Porque tú le decías a uno, el jueves que viene aquí a tal hora, si pasa 10 minutos te va, y la próxima semana. Y no te faltaba nadie. El que era responsable, había un, por ejemplo, el responsable de la construcción, que recogía la documentación ahí arriba en los pajaritos. Ese era un yesero. Ese, en San Jerónimo, el Riva, no te fallaba nunca. Riva estaba de jardinero en la Cruz. Y yo no sé si usted acuerda de ahí, porque soy más joven. Al subir el puente, al bajar para San Jerónimo, siempre estaba allí vendiendo el mundo obrero. Es famoso, famoso Riva. Y muchos de los que han dirigido, pues ese grupo hizo una buena labor, el grupo de propaganda y agitación. Los coches los teníamos trucados, ¿no? Había otros coches trucados que son los que cargaban la propaganda. Y le decíamos, por ejemplo, el de Carmona, se le estropeó el coche, ahí yendo para Rinconar, hay en los nocurros, una cosa así, me parece, por ahí más o menos se le estropeó. Y lo vimos, y le dije, abandona esto. ¿Qué digo? Dejarlo. Pero qué va, empezaron a registrar aquello y la Guardia Civil paró por coincidencia y empezó a caer en la ayuda y vieron aquello cargado del mundo obrero. El tiro en la nuca es que también intenta escapar, era mentira. Y el grupo de ahí por hoy estuvo hasta un año después de legalizar el partido, un año y pico, ¿eh? Y si la policía de verdad, la policía franquista no valía 2 pesetas. La policía franquista le podía robar como quisiera. Mira, yo, con testigo, yo tenía un, después de eso tenía también un seita, unos 850. Yo me incorporo a eso, no te quiero mentir a nombre porque vive. Yo me incorporo a la propaganda. Bueno, pues mira, tú vas a llevar Macarena y todos los abogados que vives, ¿vale? Y resulta que la primera cita que me dan a mí para coger propaganda es la puerta del cementerio. A las 3 de la mañana. Llegué, estaba allí. Digo, te voy a decir una cosa. Yo no sabía ni cómo se llamaba, compañero. Yo no vengo más aquí por propaganda. Yo lo diría a nadie, yo aquí no vengo. Yo le juego la causa a la policía, yo le devuelvo la pelota, no. Un policía tonto, un Land Rover, porque entonces era el Land Rover lo que tenía la policía. Ve a un tío a las 4 de la mañana en la puerta del cementerio, lo más natural es que te pida la documentación, ¿no? Que ese fue uno de los que... Ese cayó en el proceso 2001, el que yo estuve discutiendo con él luego. Que no digo que no vengo más aquí. Esa es mi responsabilidad. Yo, mira, y ahí la Alameda, donde están las columnas, había una verja. Y ahí paraban coches de la policía porque tenía yo, ahí metía yo el coche algunas veces, con la propaganda. Metía el coche ahí, ¿quién se lo va a calcular? Y otro sitio que lo cogimos y lo explotamos mucho fue la residencia. Tú metías el coche en la en el aparcamiento y si lo dejaba abierto, estaba avisado el que venía, abría tu coche y se llevaba eso. Eso lo hemos hecho una harta de veces. Y ya te digo que el equipo de propaganda serán unos tíos muy concienciados. Vamos, si es que no te podían coger, hombre, el cogerte como esa gente que se le estropeó el coche, cuando se le estaba diciendo a todo el mundo, va en bicicleta, se pincha, tira la bicicleta. ¿Me comprendes? Es como el grupo que había en Madrid, el de Madrid no lo cogía. Tú ibas a Madrid todos los días, te citaban a una esquina, en un sitio, lo iban cambiando. Aquí, pues, aquí cuando más cerca estuvimos para caer, y fue de casualidad que nos cayeron. Hubo
una reunión en la Plaza Cuba. Me parece que era una vivienda que tenía Rojas Marcos. Y se reunió, me parece que era Hormigo y yo, o sea, dos de Agipro y de los demás partidos, del PSOE, que se iba a hacer una gran tirada de a cinco, o sea, sacar cuatro de un folio, cuatro, porque eso era otra cosa. Para proveer, cuando había que hacer una cosa de esa, había que esto tenía cuatro, porque o miedo, o a lo mejor llegaba al cerro y compraba la tinta, pero el papel lo compraba en la Magarera, por miedo. Y se acordó hacer una tirada un Jueves Santo en la Magarena, Junta Democrática, gobierno de coalición, es lo que hacía sencillamente. Ustedes conocieron la vietnamita, ¿no? La vietnamita era el texto y con una máquina de escribir se perforaba. Y después se hacía como un rulo y así se hacía. Fíjate, pasé, pues a nosotros nos tocó comprar papel y la tinta. La zona de San Jerónimo hacían eso y arriba en San Juan de Alfarache. Había que llevarle el papel, retirarle lo que habían hecho, ¿no? Y está guardándolo, se guardó en mi taller. Bueno, pero fíjate las coincidencias de la vida. Como yo estaba siempre metido en el deporte, estaba en el boxeo. Y todavía seguimos teniendo la Plaza San Francisco de la Federación. Y teníamos en la Federación un tío que era falangista, divisionario, pero no era mala persona, de verdad. Tenía conciencia, muy pronto, sin darse cuenta, te calas de cómo habla y eso. Y lo teníamos todo preparado para tirar los Jueves Santos, que lo iban a tirar gente, aprendices míos, Camacho, que estuvo de secretario con la Juventud Socialista. Hoy está nacionalizado en Cuba, porque para que Cuba te nacionalice tiene que estar 10 años entrando y saliendo. Él es 10 de profesor, aprendió a modelar. Yo lo tuve de aprendiz mucho tiempo. Bueno, pues me llega, se llamaba Rafael Berenguer, no me se olvida, de la Falange, estaba en el sindicato verticalista trabajando, pero te digo que era un hombre de conciencia. Y me dice, salimos de la Federación de San Francisco, íbamos hablando, y dice, oye, Manolo, porque él estaba en el sindicato de la madera franquista. Y por la tarde, el gobernador civil, que era jefe del movimiento, tenía el cuartel en donde vive Rojas Marcos, hombre, Castelar. Esta que es Castellar, ¿no? La que está allí en la puerta de la Arena. Pues allí estaba algo que luego fue un hotel, el Hotel La Rábida, me parece. Allí estaba el gobernador civil y él estaba delante de los que llegaban. O sea que estaba bien. Y me dice un día, no, te voy a decir una cosa, que yo me juego mi. ¿Qué pasa? Dice, si ustedes vayan a tirar esto, digo que vamos a tirar nosotros. ¿Tú qué hablas, Rafael? Y me enseñó, no soy capaz de averiguar. Cuatro, hacíamos unos paquetes, ¿sabes dónde los estuvimos guardando? A donde hoy es la feria. O sea, estamos escondidos en distintos sitios si la cogieran. Y de allí, pues, ya sabía el gobernador que se iban a tirar, que se suspendió. Estuvimos avisando a la gente joven, oye, no tira eso porque se iba a tirar sin arboleo. Esa gente tenía algunas veces. No nos cogieron de casualidad. Santiago, sencillamente, me duele decirlo, no ha sido en su vida comunista. Mi criterio, que puede estar equivocado. Santiago, en su puñetera vida, y a mí me lo comprueba por una coincidencia, la primera fiesta que hace el partido en Madrid. Yo tengo una hermana que vive en Madrid. Está casada con un militar, un capitán, ella es bastante más joven que yo. Y fuimos de aquí a trabajar la fiesta del partido, de aquí, desde esto, un autocar lleno, entre ellos venía Carabier, íbamos allí, se monta aquello, nosotros empezamos a trabajar como la explosión que tuvo el partido en toda España,
eso había que pararlo, porque ellos tenían la experiencia de la guerra mundial, que la ganaron los aliados, pero estaban toda la izquierda en el poder y fueron eliminándola, ayudada por los llamados socialistas. Pues llega la fiesta y mi hermana va allí a verme con el marido. Y ya acabo, y voy andando para la fiesta, para el meeting, y me viene un coche tocando. Pero aquello es como si tú te pones a tocar en medio de la feria. Y vienen todos y me digo, ¿tú qué haces con empujar? Tú estás equivocado, muchacho. Y iba a dar el insigne Santiago en el coche para el meeting. Santiago, con mi perdón, a mí no me ha gustado nunca. Y ya lo último fue el eurocomunismo. Todavía hay gente que no me ha comprendido el eurocomunismo. Aguántate, cállate. Eso se lo sacó él. A él, él no podía ver Rusia, lo echan de Rusia. Todo el mundo se puede equivocar y él no. Él fue muy listo. Si quieres traer un libro de él, escrito por él, tú sacas a la actualidad. Y yo y todo, era nuestro ídolo Santiago Carrillo. Pero vamos, todavía no nos hemos acordado de los... Todavía no te han dicho así lo que nos pasó a la Moncloa. Lo que se firmó ya en aquel tiempo. A mí me se dio un caso... A mí, vamos, a mí, al casco este. Ya estaba legalizado el partido, llevaría el partido legalizado por 7 meses, 8, más no llevaba, o 6. Hay un acto en el casino de la oposición. Y la gente de aquí del casco antiguo éramos los caballos de batalla, porque como todo se hacía dentro del casco, pues íbamos de orden. Y estábamos en la puerta Iglesia, que fue secretario, vive en la Rincona. Pues estábamos allí, todo el casco antiguo, en la orden. Y me viene, me llama él y Soto. No me acuerdo si yo era responsable de aquí o Paula en aquellos momentos, no me acuerdo muy bien. Y me dicen, oye, Manolo, digo, ¿qué pasa? Dice, no me vaya a meter la pata. Digo, ¿qué pata vamos a meter? Dice que entrar con esa bandera está prohibido en este acto. Esa que está ahí. Digo, ¿tú qué dices, Antonio? Que Antonio sigue siendo amigo mío. Te va al carajo. Toma la guardia para ti. ¿Qué digo? Que me voy. Que mi hermano Juan va a venir con la bandera de la República de Triana después de 40 años y no la va a poder abrir. Ustedes estáis locos. Y se lo dije a la gente, digo, muchachos, el que quiera que siga en la orden. Yo me salgo de la orden. Porque cuando la marcha tan grande que hubo de Andalucía, venía todo el casco antiguo de orden, si es que no escogía. ¿Tú comprendes? Y teníamos que ir los menos 90 o 100 tíos militando, ¿eh? Yo te digo que en aquellos tiempos, como a mí no me han explicado, lo que se pactó en el pacto de la Moncloa, que 2 y 2 son 4, le hizo mucho daño. Santiago llegó aquí y no sabemos lo que pactó. Y yo después lo he leído ya, digo, a vete. Yo siempre me he mantenido, aunque sea un error, será que no estamos preparados, yo siempre me he mantenido con el Partido Comunista. Este es quien esté de secretario. Casi todos mis amigos del partido están. Se pasaron con Santiago. ¿Y de Santiago dónde están ahora? Yo lo digo. Yo, muchos los que llevan eso de como histórico. Memoria democrática. Ahí estoy yo, pues, ayudándole, ¿no? Va pagando. Pero yo no hago su vida. A mí que no me diga. Hormigo, con lo que luchó Hormigo por el Partido Comunista, un preso allí en eso, y Condi, y el mismo Riva, que me hizo llorar cuando me enteré que se había pasado al PSOE. Pero ¿qué PSOE? ¿Dónde están todos los que...? El Santiago lo que hizo es destruir el Partido Comunista, que era su misión. Porque han traicionado su conciencia, coño, con lo que han luchado en 40 años. Si el partido es una letra, si es el tratamiento con las personas.